Hoy vamos a hablar de un tema muy particular, tiene que ver con diabetes, por eso está el doctor Javier Bravo. Vamos a hablar sobre la neuropatía diabética, en qué consiste y todo lo necesario a saber hoy día. Mi estimado, buenos días, ¿cómo amaneció? Gracias, Sadrach, por este espacio, ¿verdad? Este momento, la invitación, pues sabemos que estamos en época de lluvia. Sí. Constantemente. Ah, seguro no se quería levantar. Igual me pasó. Así es. Hablar de neuropatía diabética es una complicación crónica de la diabetes. Sabemos de que los pacientes es un motivo más de consulta cuando llegan en aquellos pacientes que tienen años de padecer de la enfermedad. Recordemos que este paciente solo llega diciendo: doctor, me arde el pie, siento una sensación de escalofrío, siento algo que no lo puedo explicar, siento que el roce de la sábana me molesta. Y cualquier tipo de síntoma que tenga el paciente es asociado a esta complicación. ¿En qué consiste? Consiste más en una afectación del sistema nervioso, o sea, del nervio que irriga prácticamente en los miembros inferiores. De tal manera que este paciente con los altos niveles de glucosa que puede tener durante el tiempo lleva a este tipo de complicaciones, que es importante mencionar que es irreversible. Es decir, aquel paciente que llegue a consulta con esta sintomatología se puede dar tratamiento, pero no significa que puede revertir el problema. Ok, ahora, ¿presenta síntomas bien perceptibles? Exactamente. El paciente siente un ardor, una molestia, siente una sensación de quemazón, siente que los pies se le ponen rojos, siente que no puede estar mucho tiempo de pie, de tal forma que el paciente le incomoda totalmente, y eso es lo que hace que el motivo que lo lleva a la consulta. ¿Todos podrían tener los mismos síntomas? Exactamente, así es. La mayoría de pacientes presentan este tipo de condición. ¿Por qué? Porque realmente los pacientes no se cuidan. Es decir, cuando nosotros le decimos al paciente: vea, usted tiene que tomarse su glucosa en la mañana. Doctor, yo tengo 110 en ayuna. ¿Y qué pasa posteriormente? Come, dice, yo la ando bien. Inclusive unos pacientes que te dicen: no me pongo la insulina, no tomo la pastilla porque amaneció normal. Entonces, come, y cuando no se dan cuenta que su nivel de azúcar pasa o sobrepasa arriba de los 150 y los 180 después de las comidas. Entonces, este paciente ya presenta una complicación poco a poco, de tal manera que con el tiempo se va presentando este tipo de condición. Que podría ser muy, muy, muy mortal, y la gente tiene que visitar. Ahora, ¿en qué momento puede visitar al médico? Desde el primer momento, el diagnóstico de la enfermedad. Okay. ¿Por qué razón? Porque nosotros le indicamos al paciente que una vez que se ha diagnosticado el tratamiento, las complicaciones. De tal forma que una vez que este paciente tenga una neuropatía diabética, la etapa final, por decirlo así, ya es el entumecimiento o el adormecimiento. Es decir, que ya pierden la sensibilidad totalmente. De tal manera que este paciente puede andar caminando, se tropieza con una piedra, se ensarta un clavito o alguna cosa, y el paciente puede tener una úlcera y esto conllevar un pie diabético y posteriormente a lo que conocemos como amputación. Ay, en el peor de los casos. Exacto. Ahora, ¿todo paciente con diabetes tiene neuropatía? Exactamente. La mayoría de los pacientes presentan, la mayoría, yo podría decirte que casi todos los pacientes que yo atiendo, todos consultan por esto. Ahora, si nos ponemos a que este paciente no le va a dar la neuropatía, existe la posibilidad de qué manera de que este paciente tenga un estricto control de su glucosa, un estricto control de los hábitos alimenticios y a la misma vez manejar su tratamiento al pie de la letra para evitar estas complicaciones, porque la neuropatía no solo es un hecho de que tenga una afectación de los pies. Recordemos que las otras condiciones como nefropatía, que a nivel renal, y retinopatía a nivel de los ojos, van de la mano. Entonces las tres, las tres se pueden dar en el mismo momento. Lo que pasa es que la neuropatía, el paciente lo manifiesta, pero muchos pacientes nos dicen: doctor, mira, vea, me arde el ojo, no veo, o algo por el estilo, y sabemos que ese paciente puede tener una complicación meramente de la retina. Y todo porque quizás no nos cuidamos tan bien. Bien, amigos, con llevar o tener una enfermedad crónica, créame que es necesario mantenerla bajo control. Ahora, ¿cómo podemos prevenirla? Sencillamente, tener un glucómetro a mano. Paciente que no pueda, pues va al laboratorio, se hace su glucosa, se hace su hemoglobina glicosilada para saber cómo está su glucosa tres meses atrás. Y lo segundo es no eliminar su medicamento, porque muchos pacientes lo que le dicen: ya estoy aburrido de tomarme, de aplicarme la insulina. Y ya no quiero estar, exacto, ya no quiero tomar pastillas, ya me dan problemas gástricos y no asisten a la consulta. Entonces el paciente la suspende
y cuando ve, ya está en la complicación. Y se quedan callados. Exactamente. O dicen, doctor, yo me siento bien, y me tomo la glucosa en la mañana, está bien para ellos. Uh-huh. Me tomo la glucosa después de la comida, estoy bien, porque no sienten síntomas. Algunos pacientes están acostumbrados a andar su nivel de glucosa arriba de 300 y andan totalmente bien. Normal. Normal, sí. Ando muy bien. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Después dicen, no, es que yo soy diabético, mi nivel de glucosa a nivel de a 150 en ayunas es normal, uh-huh, según ellos. Pero lo contrario sería de que este paciente cambie su hábito alimenticio, consiga su tratamiento, lo siga al pie de la letra y así evitamos complicaciones como esta. Sí, y el llamado a la gente es a que nos cuidemos más. Y si queremos continuar disfrutando de esta hermosa y espectacular vida, simplemente hay que cuidarnos. Mire, ahí que estamos viendo en pantalla. Son parte de lo que es la neuropatía. Cuando hablamos de neuropatía diabética, hablamos de la afectación meramente en los miembros inferiores. Pero recordemos que hay afectación del nervio a nivel de la vejiga, a nivel de los miembros superiores. También hay dolores a nivel de los hombros, a nivel del cuello. Es decir, como es una afectación del sistema nervioso, es decir, hablando fisiológicamente o fisiopatológicamente, es una afectación por los productos de oxidación de los niveles de glucosa, que esto te conlleva a una afectación de la vaina de mielina del nervio, de tal manera que las transmisiones nerviosas no se llevan a cabalidad como debe de ser en un paciente sano. Entonces, la transmisión nerviosa se ve afectada de tal manera que empieza a tener problemas meramente en lo que es la parte del pie, en este caso. Pues como podemos ver ahí, un dolor punzante, una sensibilidad extrema, hormigueo, adormecimiento. Entonces, son complicaciones meramente de que todo paciente diabético la puede sufrir. Inclusive, me atrevo a decir de que pacientes ya tienen sensibilidad, pierden la sensibilidad de los pies y no son diagnosticados como diabéticos. Es decir, que hasta que ya tienen esa condición médica, dice, algo me está pasando. Sí. Cuando van a la consulta, se dan cuenta que ya tiene meses de padecer de la enfermedad. Quizás ya es demasiado tarde. Es demasiado tarde. Por no chequearse a tiempo. Es correcto. Recordemos, como hemos venido diciendo anteriormente, la precaución es muy importante. Aquel paciente que ya viene aumentando de peso, aquel paciente que tiene antecedentes familiares, es importante que se haga su glucosa dentro de los otros exámenes de laboratorio, como el perfil lipídico, porque también la neuropatía no solo se da por los altos niveles de glucosa, sino que también se da por una afectación meramente de la circulación, porque el sistema vascular irriga a los nervios y los nervios también necesitan de oxígeno. Eso es de una manera que este paciente tiene una afectación meramente de lo que es la circulación. Sí. Esto te puede conllevar a un problema como... Doctor Bravo, estamos viendo los tipos de neuropatía diabética. Exactamente. Como puedes ver ahí, las neuropatías autonómicas son aquellas de que realmente nosotros no la podemos dominar. Uh-huh. Aquel paciente que tiene el daño y que realmente no la podemos manejar, por ejemplo, el sistema cardiovascular, el corazón. Sí. Imagínate, el corazón está palpitando y nosotros no estamos diciendo que palpite. ¿Me entiendes? A nivel genitourinario, aquel paciente que tiene incontinencia urinaria, aquel paciente que tiene problemas, que te dice, me estoy meando o orinando a cada momento. ¿Me entiendes? Aquel paciente que tiene problemas en los hábitos defecatorios. Y las neuropatías difusas que se pueden dar en cualquier parte de lo que es el nervio, ¿verdad? Y algunos tipos de neuropatías que se pueden dar ahí, como podemos ver la neuropatía craneal y la radiculopatía, que esto más que todo lleva a una afectación de manera general a todo lo que conlleva el sistema nervioso. Correcto. Y estaba leyendo la notita que ahí abajo dice que incluso puede dejar a las personas en silla de ruedas en el peor de los casos. Es correcto. Acordémonos que esta condición médica o esta complicación te puede llevar a una pérdida de la sensibilidad, te puede llevar a una afectación del sistema nervioso y por ende, pues en el nivel de la columna, salen lo que son las partes del sistema nervioso hacia los miembros inferiores. Mire, se nos hizo tan cortitito el tiempo, pero aquí el llamado es a que nos cuidemos. A decirle a la gente que si usted tiene padecimiento o es diabético o diabética o tiene herencias familiares, cuidarnos el doble, porque al final es lo único creo que nos pueden heredar nuestros padres. Así es. Enfermedades. Exactamente. Lo primordial no es el hecho de que el paciente ya esté complicado. Lo ideal sería es, una vez diagnosticada la enfermedad, que se atienda, que vaya donde su médico de cabecera, que vaya donde el médico de la unidad de salud, que vaya en el seguro y que explique realmente lo que tiene para evitar que esta complicación conlleve a una amputación. Ok. Vea, entonces es necesario destacar sus contactos telefónicos, por si acaso hay quienes no
vieron aún mejor la explicación y quieren alguna consulta personal. Exactamente, como vemos ahí, los números en pantalla es el 892-27508 o el 89-22-7508. Okay. Me pueden chatear para de una manera quererle contestar o querer saber sobre la condición de la enfermedad y podemos meramente atenderlos. Javier Bravo, doctor, mi estimado, muchas gracias por venir siempre, semanalmente, bajo lluvia, bajo sol. Hay que destacar que llueva, truene, relampaguee, aquí está el doctor. Fuerte el aplauso para él. Muchas gracias.